Hola, ¿qué tal? Yo soy Luis Alfonso, cantautor de la música ranchera, artista de la industria Inc., oriundo de la hermosa ciudad de Popayán, Cauca, con familia materna caucana, familia paterna antioqueña, de Támesis, Antioquia, montañero por lado y lado. Muy orgulloso y muy contento. Bueno, mi amor por los animales, nace, yo puedo decir que toda la vida me han gustado, empezando por tener mi primer perrito, empezando por tener un gato, por tener un gallo, una gallina, apasionado por los caballos. Hoy en día, gracias a Dios, tengo mis animalitos, que son una pasión muy grande, unos hijos más para mí, y bueno, siempre los hemos amado y los seguiremos amando. El primer animalito, no, fueron muchos, porque es que la verdad siempre la abuela criaba gallinas, mantenía pavos, mantenía patos, perros, gallinas, gatos, de todo un poquito. Entonces siempre nos fuimos creciendo como viendo eso, echándoles maicito, echándoles sobritas por ahí a los puerquitos, cositas pues así como del campo que les gustan a los viejos. Entonces esto más que una pasión ha sido una costumbre, ha sido una tradición y una familia, porque nos hemos criado con ellos. Los animales siempre han sido parte de la familia. Bueno, la verdad, más que pensar en tener un caballo como mascota, lo veo como un compañero de vida, como una terapia. Mi primer caballo, que es montañero, es el niño consentido, lo tengo aquí en la casa, lo tengo ya más de 6 años. Lo conocí pues desde muy jovencito, era el viejo que me desestresaba cuando yo tenía por ahí tristezas, que tenía estrés. Iba para la pesebrera, le ponía panelita por ahí en la mano, le picaba zanahoria, le ponía una silla, me iba con él. Más que mascotas, para mí los caballos son amigos, son una terapia, son parceros, son compañeros y confidentes, y bueno, más que amor, respeto por los equinos. Bueno, aquí en la casa tenemos 2 caballos a mercenario, que es el de la confianza, mi caballo pues, el de la estima. Tengo a Montañero, que es el caballo de la señora, y a Mía, una mini horse muy hermosa, de los niños. Esa es la niñera de los niños, la que mantiene con ella para arriba y para abajo. Tenemos gallinitas, que son las que nos dan los huevitos aquí al desayuno. Tenemos gatos, tenemos perros, ahí está Cabito, está Guadaña. Tuvimos por ahí varios pajaritos, pero se nos han ido muriendo de pronto por el cambio de clima. O no sé qué consiste eso, pero aquí los pajaritos sí no nos han durado. Hemos tenido también aquí varios perros, una coneja, hemos tenido muchos animalitos. Por ahorita solo tenemos los caballos, los perros, las gallinas y por ahí unos gallovinos y los gaticos. Yo creo personalmente que es la mejor crianza que les podemos dar a los niños hoy en día. Obviamente el tiempo muta, todo se actualiza. Hoy en día usted ve un niño, es pegado de una tablet, pegado de un celular, pegado a un computador. No digo que no lo hago, porque tengo horarios en los que les pongo un computadorcito para que haga muñequito, les pongo el televisor por ahí con caricaturitas, pero quiero que sean niños, que aprovechen el campo, que hagan berraquitos, que aprovechen el monte, que les guste, que sepan que es una fruta, que es una mata, que sepan que es un animalito, que aprovechen la crianza linda que afortunadamente nosotros tuvimos, la crianza que nos dieron los abuelos, la crianza que nos dieron nuestros padres, por ahí un empantanado ayudando por ahí a traer cualquier cosa para la casa, los juegos de nosotros que era por ahí en esos charcos que se hacían cuando caía un aguacero, jugando canicas por ahí empantanados, comiendo panela con las manos llenas de tierra, no nos da ni gripa. Entonces, yo me considero un papá muy sobreprotector, la verdad. No consigo que el niño salga por ahí sin chaqueta, que el otro por ahí esté jugando y que de pronto sin camisita. Soy muy salamero en ese sentido, los cuido demasiado, pero también trato de soltarlos un poquito como para que se apasionen por el campo, por los animalitos y para que viva la niñez. Esta niñez de hoy en día ya está muy cambiada y niñez es una sola y ojalá que se la aprovechen en el campo como debe ser con todas.
hemos tenido varios perros. Lo que pasa es que hemos tenido perros grandes, pero han sido muy dañinos. Aquí tuvimos uno que llamaba Apolo, un husky siberiano muy lindo, muy hermoso. Pero el perrito un día, pues el instinto de ellos son cazadores. Un día por aquí me hizo un daño, me mató unos animalitos, entonces lo regalamos para una finca más grande donde no tuvieran de pronto animalitos que aporreara. Tuvimos a Pepe, también lo regalamos para otra finca porque un señor se enamoró de él, entonces se lo llevó. Hoy en día tengo dos perritos, tres perritos. Aquí está Lulú, que es la anfitriona de la casa, una perra ya tiene más de 20 años, prácticamente es la vieja de la casa. Una cocker muy hermosa, y ahorita tengo dos perros, que es Guadaña y Cabito. Guadaña es un perro, un bulldog francés muy hermoso, muy fino, muy rasudo. Y la historia más bonita es la de Cabito, porque como le parece, pues, que en el cumpleaños de Jerito, el niño mayor, me dijo: papi, yo quiero un pincher bolsillero. Nos fuimos, lo mandamos a comprar a la mayorista, pagamos un poco de plata y era enrasado ahora con dos, hermano, y que el bolsillero, eso es una cosa miedosa, grandísima. Pues ya encariñado, pues ya que garantía, ni que volverlo, ahí está el viejo. Tenemos los tres perritos, esos son los que mantienen por ahí haciendo bullita por la noche, apenas se acerca por ahí cualquier persona que no conozcan. Los conejos han sido criados más que todo en la zona de Europa, en Australia, entonces de ahí vienen más que todo todas las razas. Acá sí tenemos una raza, pues, que la llamamos la criolla, que la comercializan para alimento, pero también muchas personas las tienen como mascota, pero todos ingresaron de otras partes del mundo. Hace mucho tiempo hemos tenido, pues, mucha gente que tiene conejos como mascota, ¿cierto? Pero ahora estamos viendo ya más la tenencia responsable, estamos viendo que tienen ciertos cuidados diferentes, que ya hay personas que sí los atienden, entonces la gente se está preocupando más por llevar esas mascotas al veterinario, entonces claro, ya vemos una población mucho más grande de conejos. Los conejos también son animales que los dientes crecen constantemente y necesitan estar en desgaste, ¿cierto? Entonces ellos son muy destructivos con las cosas, entonces todo les llama la atención, entonces empiezan a hacer daños en las casas. Es que los conejos no estén en jaulas, o sea, un conejo en jaula no es vida, son animales que son muy activos, que deberían de estar sueltos en la casa, ¿cierto? Bajo ciertas circunstancias, deben de comer heno todo el tiempo para que los daños vayan disminuyendo, y lo del heno nos ayuda a su digestión, nos ayuda a limar los dientes, a mantener unos dientes adecuados. Los conejos no requieren vacunación acá en Colombia, no tenemos vacunas disponibles en ellos en el país. En otros países sí existen varias vacunas, pero en el país hasta el momento no tenemos vacunación para ellos. Hacemos una desparasitación siempre en base a un coprológico, porque son muy delicados de su parte gastrointestinal, ¿cierto? ¿Qué recomendaciones les doy a las personas que tienen conejos? Recién llega el conejo del criadero, de donde lo adoptaron, desde lo compren, consulten bien cuáles son los veterinarios más cercanos para que accedan a una primera consulta, lo valoremos y les demos una dieta adecuada para que no empiece a sufrir de deficiencias nutricionales. También hay enfermedades de acuerdo a las razas, por ejemplo, los conejos peludos se pueden obstruir muy fácilmente en el estómago, porque tienen una particularidad, es que ninguno de los conejos vomita. We'll be right back.
Estás viendo Mascotas al Parque. Guadaña lo bautizó Jerito. Mi hijo tiene una pasión, se puede decir, una pasión por las guadañas impresionante. Usted a ese niño le puede poner un pastel o le puede poner cualquier cosa que deslumbre un niño al lado, un juguete hermoso, y le pone una guadaña y siempre le va a preguntar por las guadañas. Usted se sienta a hablar con él, le pregunta por una guadaña, por un equipo de trabajo de guadañas, por un aceite. Él le dice cuáles son las cuchillas, le dice cuáles son los aceites, le dicen cuáles son los arnés, los cascos. Ese hombre mantiene peliculado con eso. Entonces el perrito cuando llegó aquí se quedó guadaña por Jero. Y ya al otro le pusimos Cabito por la serie del Cartel de los Sapos, que nos gustaba mucho. Entonces ya quedó Cabito y guadaña. Esos son los dos ejemplares aquí, los caninos. Bueno, Montañero también fue un nombre muy particular, porque cuando yo lo compré no tenía nombre. Entonces yo dije, hombre, ¿cómo le pongo yo a ese caballo? Entonces un día me voy a tomar unos tragos con unos parceros, una pebrera. Y yo, ¿cómo le vamos a poner al caballo? Y pongámosle como nosotros, ese hijo de tantas, póngale Montañero, así como somos nosotros. Entonces ya quedó Montañero. Mercenario tiene una historia particular porque es hermano de una yegua muy, muy conocida en el gremio de los caballos, una yegua muy de silla, de un parcero muy querido, de Alejito el Grillo. Esa yegua se llama La Laisa. Una vez hice un envío en Instagram, y con, pues, interactuando con los amigos, y me dijeron 100 nombres. Y en los 100 nombres hicimos 100 papelitos, echamos la balota, y salió ese, ganó un Mercenario, ahí está el viejo. Mía, porque Agustín la bautizó así. Imagina que el cumpleaños de Agustín, yo tuve un concierto en San Samuel Horse, en San Samuel Mini Horse, mi parcerito Samuel, a don Jaime, que lo quiero mucho. Me mandaron a montar una canción que les gustaba mucho. Yo en ese tiempo, si no estoy mal, estaba llegado apenas de Guadalajara, venía muy cansado. Ay, venga que llegó la fierita. Es el que le gustan las guañas. Entonces estaba yo por ahí con un concierto, le monté una cancioncita y de contento me dijo, vea, le va a regalar el cumpleaños para el niño. Al otro día fuimos y recogimos a la yegua y le pregunto al niño, ¿cómo la va a poner? Y como todavía no sabía hablar mucho, mía. Ahí quedó mía, la eché en la camioneta, teníamos todo en la cabina y era la niñera de ellos. ¿Cierto, papi? Sí. Sí. Yo creo que en la música casi no queda tiempo para nada. Gracias a Dios que cuento con una familia. Hola. Con una familia muy hermosa que consiste, pues, de mi esposa, mis hijos y mis suegros. Mi suegro, se puede decir que es el papá que nunca tuve, el viejo es mi papá. Y la viejita, mi mamá, también. Entonces, de pronto la viejita casi no mantiene aquí en Guarne porque ella es docente. Ya está, pues, como en los últimos mesecitos para jubilarse y ya venirse para acá con nosotros, somos muy unidos. El viejito ya así está, pues, prácticamente ya desocupadito. Ya no anda, pues, haciendo como mucha cosa en Medellín. Entonces, el viejo sí está aquí de lleno con nosotros, es mi mano derecha porque es el que me ayuda aquí con los animales. El que madruga prácticamente a echar comida a los animales, a cuidarlos, el que agajonar pesebreras, el que está pendiente también de los niños cuando mi esposa y yo tenemos que salir, pues, a cosas del trabajo. Entonces, se puede decir que de pronto no cuento con mucho tiempo, pero sé repartirlo y hacerlo en tiempo de calidad. De pronto, muchas veces ando en giras, pero cuando no estoy en giras,
estoy es con mi familia, aquí con mis hijos, abrazado, haciendo cositas con ellos, dedicándoles tiempito, con mis animales, lo que más puedo también. Y bueno, gracias a Diosito he sabido llevar como la balanza y ha sido una combinación hermosa. Eso es lo que yo más amo, esas tres pasiones que son la música, mi familia y mis animales. Sí, hombre, son muy entendidos. Yo le voy a decir una cosa, por ahí dijo un sabio que el mejor amigo del hombre es el perro cuando usted no ha tenido un caballo. Un caballo, usted con un caballo se entiende de una manera que es algo espiritual. O sea, un caballo no le falta sino hablar. Un caballo es más noble que cualquier animal. Un caballo, así como hay algunos muy mal geniados por ahí de pronto, muy resabiados y toda la cosa, a mí pues personalmente me han tocado unos caballos que me han marcado mi vida, han sido historias muy hermosas. Y no, me agarro a cantarles y ellos es como que me entienden. Por ahí tengo videos con montañero, inclusive me toca la guitarra con la boquita, me quita el sombrero. Por ahí mantenemos muy parchados con el viejo y me encanta juntar esa cosa como tan espiritual con ellos y con la profesión. Ya la de la mano es una cosa muy linda, inclusive muchas veces hago shows a caballo, cantando encima de un caballo. Entonces son otras formas de mezclar las pasiones y algo que se disfruta mucho. Ella es mi hermanita porque ella, cuando mis papás no podían tener bebés, ella llegó a su vida y los puso muy felices. Hanna tiene 11 años y es raza Shih Tzu. Yo llego al colegio y Hanna me está esperando moviendo la colita y cuando yo vengo, ella se pone muy feliz. Me cambio y juego con ella. Jugamos a la veterinaria, juego con mi hermanita, con ella a la veterinaria, jugamos con ella en la casita. Es un día fantástico. Perrita, es que no estoy sola para poder jugar, porque cuando mi hermanita no había nacido y no tenía con nadie con quien jugar y estaba muy solita, cuando ella llegó me puso muy feliz y pude jugar con ella. Y cuando nació mi hermanita tuvimos nuestra hermanita mayor. A mí me gusta jugar en la veterinaria porque yo cuando sea grande quiero ser veterinaria. A mí me gusta mirar, a mí no me gusta mirar los perritos de la calle sin comida, sin cuido, sin nadie con quien cuidarlos. Y cuando sea grande eso nunca pasará porque los voy a recoger, darle mucho amor y mucho cariño y buscarle un hogar hermoso donde los quieran mucho. Ayudar a los animalitos. Dos de ellos es mi hermanita Hanna y mi gatita, porque mi gatita no encontró un hogar y estaba ahí sola en la calle. Y mis abuelitos la adoptaron y mi hermanita Hanna la adoptó como su mamá. Y siempre cuando veo un perrito de la calle, le voy a San Francisco Asís para que lo cuide y lo resguarde siempre. Siempre cuando veo un perrito de la calle digo, San Francisco Asís, cuida a estos perritos para que no les pase nada.
yo fuera alcaldesa, haría una ley. Nadie puede dejar un animalito tirado en la calle solito, porque si no, no va a tener a nadie con quien jugar o quien le dé comidita. Lo mejor de tener animales y vivir rodeado de ellos es que usted mantiene feliz. Las energías de los animales es una cosa inexplicable. Lo que yo decía ahorita, usted a veces está triste, a veces está estresado, y va ahí a abrazar a un animal o le echa comida a un animalito y usted tiene como un descanso, como que ellos le quitan todo lo malo, como que lo disipan la mente, el corazón. No quiere decir que uno, pues, que sea una cosa perfecta, porque obviamente todos tenemos tristeza, todos tenemos desengaños, todos tenemos preocupaciones, pero pues, para mí tener caballos es como tener hijos. Los animales para mí son una pasión muy hermosa, es una descarga emocional muy hermosa con ellos, y aprende uno mucho de ellos también. Entonces, es una terapia muy linda. Esta es mi familia y Mascotas al Parque en Telemedellín. Faltó la suegra, un abrazo para la viejita, un saludo para todos. Que mi Dios me los bendiga y hasta una próxima ocasión. ¡Chao, chao!